Un antiguo mural. Y esos recipientes. Fuego griego. El ejército inmortal del profeta, armado con fuego griego, era imparable. Ese olor. Oh, no. Quemado vivo. Por favor, déjame.
¿Quién puede haber hecho esto? ¿Qué narices es eso? Contienen fuego griego. Me pregunto si aún arderá. He ido al foro durante un mes para oír hablar al profeta. Visto ropajes del vulgo, no está bien que vean al hijo de una gran casa por aquí. Se rumorea que los patricios y los hombres de la iglesia de Occidente quieren silenciar al profeta. Solo puedo oír y reproducir las palabras del gran hombre. Nadie ha contado nunca la verdad de Dios, pues nadie puede conocerla. El corazón de un granjero o un soldado es más sagrado que el de los señores y emperadores. Aquellos que afirman hablar en nombre del Creador nos engañan a todos. Nadie habla por él. Su voz es el cielo, el agua y el flujo del mundo. ¡Vale en torno a mí! ¡Machad a la chica! ¡Pero no le dais a la pelea!
andando! Inferiores e inferiores. Está.
azufre. Todo esto puede estallar. Hay que correr. Cubrid las salidas. Tenemos que recuperar este paquete. ¿Qué pasa con el carro? No encontraría el carro. Búscate las latas a toda leche y salgamos de aquí de una puta vez. Todas las salidas responsables. Quiero todas las entradas vigiladas por dos tiradores. ¿Está claro? ¡Aquí la tengo, joder! Salida. Oh, la estatua es inestable. Parece que tendré que usar fuego vivo. Solo hay que quitar el resto de soportes.
Esas cosas no son humanas. Muy bien, atrás. Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. Azufre. Aquí debían de preparar los ingredientes para el fuego griego. Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. Thank you.
El estandarte del ejército del profeta. Esto se debía poner sobre una bandera y lo llevaría a un portaestandartes. Algunos creen que el profeta es el hijo de Dios que se ha alzado, pero él no lo confirma. Algunos alaban sus acciones como si fueran milagros, pero él rechaza tales atribuciones. En su humildad se vislumbra la verdad de su mensaje. Llega el cambio. Me he despojado de los paramentos de mi puesto y me he entregado al profeta en cuerpo y alma. He difundido su palabra y reclutado a otros para la causa. Aunque esto ha enfurecido a la élite y ha llamado la atención de la Iglesia de Occidente.
Eso debería despejar el camino. Usar el agua de alguna manera. Creo que no he resuelto esto aún. Tendré que volver. Debo alejarlo del fuego. Quizá pueda anclarlo a algún sitio.
Vasijas con fuego griego. Hay muchas.
aún queda por hacer. Volveré por aquí. Conseguí. Estoy fuera. Lara, gracias a Dios que estás bien.
Tráeme el Atlas a nuestro observatorio en las montañas. Voy para allá. Este conmemora la construcción de una gran ciudad. Kitev. ¡Lara! ¿Lara, estás ahí arriba? ¡Jonah, eres tú! ¡Pajarito! ¡Estás viva! ¡Lo sabía! ¡Oh, Dios! ¡Jonah, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estás? Estoy aquí arriba en una especie de fortaleza. Puedes darle las gracias a Jacob. Su gente me rescató cuando estaba medio muerto en la tundra. No me puedo creer que vinieras a por mí. ¿Tan difícil es de creer? Te dije que te cubriría las espaldas. No podía dejarte aquí fuera, sola. Ahora mismo estoy subiendo hacia ti. No te muevas de ahí. No tenía pensado hacerlo. Ten cuidado ahí fuera.
Lara, me alegra ver que sigues con nosotros. Los invasores se extienden por todo el valle, pero en algunos puntos los hacemos retroceder. Si puedes echar una mano, te lo agradeceremos. Sabemos que podemos confiar en ti. Alguien más estaba atacando a la Trinidad en la oscuridad bajo la catedral. Tal vez los inmortales de los que Sofía hablaba. Y si así fuese, ¿cuál es su papel en todo esto? Tengo tantas preguntas. Pero por ahora, estoy aliviada. Jonah está vivo. Debería haber sabido que vendría a buscarme. Y gracias a Dios que la gente de Jacob lo encontró antes de que se topase con la Trinidad. Nunca quise que me siguiese en pos del peligro, pero debo admitirlo. Ahora estoy contenta de que esté aquí.